Bueno, pues es un domingo espléndido y bueno, pues hay que buscar la sombrita, ¿no? Hemos venido a una terraza preciosa, porque este es un sitio muy conocido por todo, porque están los colegios, están los juzgados, hay tiendas, oficinas, bueno, pues mucho sitio y muy transitable también. Así que hemos venido aquí a tomar pues unas comidas, una gastronomía fusión con la andaluza y también la vasca, que son de las mejores. Y nosotros estuvimos en la inauguración, nos encantó y repetimos. Vamos a hablar hoy tranquilamente, Jackson, la inauguración, que estaba lleno, ¿no? Casi, bueno, nos atendió, pero muy amablemente, pero yo sé que estaba atendiendo a todos los amigos invitados ese día. Así que hoy tranquilamente vamos a recrearnos la gastronomía, de ver estos exquisitos platos que lo está elaborando Carlos y de vez en cuando traerá alguno, y hablamos con sus propietarios hoy, con Carmele. Carmele, que eres de verdad, bueno, de verdad, tú eres una polvorilla y siempre trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elena, por venir a vernos. El día de la inauguración casi, bueno, pues pudimos hablar un poquitín, pero es comprensible que tenías que atender también a tus invitados. La gente te pregunta y claro, el cambio de nombre, cambio de propietario, porque esto existe casi de toda la vida, era muy conocido porque es una zona que es muy visitada, pero ahora un cambio en lo que se refiere a la gastronomía y también el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le habéis puesto? Bueno, pues le hemos puesto Barrica Rocería Taberna, porque hemos querido jugar un poco con el norte, que tiene unas zonas muy bonitas de costa, y hay un sitio que especialmente para mí es muy significativo, que es la playa de Barrica, como tal, ¿no? Como el nombre también se refiere a una barrica de vino, hemos querido jugar con ese doble sentido, un poco para unir mi tierra, que a la que quiero tanto y como todos la llevamos en el corazón, y bueno, también esa pasión que tenemos con las barricas de vino, ¿no? Del buen vino de la tierra y el buen vino que hay en España en general. Entonces, bueno, es que hemos querido jugar con ese doble sentido y bueno, también darle un poco de nuestra personalidad al local, ¿no? Que al final es lo que hace que la gente le enganches, que le des el pellizquito, ¿no? Eso que es lo que le gusta a la gente. Entonces, ¿cuál es vuestra filosofía? Bueno, nosotros, tal y como hablamos en el día de la inauguración, el enclave del local no lo pongo yo, lo pone el sitio, y yo creo que estamos en una zona muy, muy buena, muy bien comunicada, con mucho tránsito de gente. Entonces estamos aprovechando pues abrir por la mañana, unos buenos desayunos, con un buen pan, una buena bollería, un buen café sobre todo para coger el día con energía, y luego aprovechamos también el mediodía con una buena barra de pinchos, como decimos en el norte, muy variados, también tapas, raciones, y luego nuestra carta. Ya seguimos con la comida, nuestra carta es una carta basada en el producto local, metemos mucha verdura, porque creemos que aparte de comer hay que cuidarse, y Málaga tiene una buena zona de huerta. Y también, como nosotros venimos del norte y allí también hay huerta, también nos da esa unión, ¿no? Y luego lo estrella nuestro es la especialidad en arroces y fideuás. Carlos ha trabajado muchos años en Alicante, en uno de los mejores sitios para nosotros, que es el Nou Manolín, y al cual agradecemos tanto porque le ha dado la clave. Entonces, aparte de la clave, él tiene las manos, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos el punto de triunfar. Que las cosas cuando se hacen con cariño tienen que salir a la fuerza bien. Y vosotros, bueno, se os ve que habéis puesto mucho cariño, mucho empeño en que esto salga bien y fusionar, ¿no? Esta gastronomía que tiene fama, la vasca y la andaluza también, porque es muy condimentada. Aquí, por ejemplo, estamos dando muestra de ello, ¿no? Bueno, el jamón, por supuesto, que el jamón no puede faltar aquí. El jamón no es vasco, pero es un buen ibérico con un pan de cristal, que eso en pocos sitios se hace, el pan de cristal con un aceite y una sal Maldon queda espectacular.
Luego aquí tenemos una ensalada de pimientos entreverados, de rojos y verdes, con chanquetes. Bueno, no son chanquetes porque yo no me puedo meter en ese terreno, pero es un plato que está gustando muchísimo y que es algo muy, muy típico de aquí. No se ve así crujiente. Una buena fritura de pescado, eso no puede faltar en Málaga, eso es sagrado. Sí, lo que veo también, Carmela, es que utilizáis mucho el aceite puro de oliva, que veo que tu marido es muy generoso echando aceite a sus platos y todo va regado con su aceitito de oliva, este verde bueno, sí. De la masada, ¿no? Muy rico. El oro líquido, ¿no? El oro líquido. Pues yo creo que el producto bueno, todo el mundo lo tiene que tener en la mano. Y nosotros somos ricos en toda España, ricos porque tenemos unos productos que somos la envidia de cualquier país. Entonces, tanto en huerta, como en vino, como en aceites, como en gente, porque eso también tenemos buen producto, pues yo creo que eso es lo principal y le da un toque, que es otro ingrediente más que enriquece los platos. Estábamos definiendo el pimiento, nos hemos quedado ahí, sí. Y nos quedaban pues estos ejemplares de plato también, que son preciosos, tanto la habita como esta especialidad en setas, ¿no? Setas. Sí, son setas de cardo, a la plancha, son muy naturales, hechas a la plancha con su aceite de oliva y un poquito de sal. La verdad es que es un plato muy sencillo. Nosotros optamos siempre por platos hechos con mucha sencillez, poca elaboración, pero una buena materia prima. Nosotros todos los días compramos el producto del mercado. Lo que está bueno lo compramos. Si mañana no hay setas, no las vamos a poder ofrecer, porque no está la calidad no es la que a nosotros nos gusta. Igual hay un buen espárrago o un buen champiñón. Sí, sería ahora más. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que cuando el cliente te conoce, se deja mucho aconsejar por ti. Entonces ya te pregunta, Carmele, ¿hoy qué? Pues el otro día me comí unas setas, pues hoy no te las puedo ofrecer porque no estaban bien, pero tengo esto. Y la gente, cuando lo que hablas tú, haces las cosas con corazón y al final se confían en ti, y eso es muy bonito. La relación que se tiene en la hostelería con el cliente llega a ser hasta de amistad al final, porque confían mucho en ti. El cliente se convierte en amigos. Y bueno, y esta sabita, que además el aroma, bueno, cómo huele, qué bien, qué maravilla. Yo nada más que veo el expositor, cuando uno va a la barra a tomar una cervecita o algo y ve ese expositor con esos tomates, esos champiñones, esos productos frescos, es que ya la verdad es que se te hace la boca agua, vamos, de nada más que de ver el producto, ¿no? Así, bien puesto. La verdad es que lo que hace que comas es la vista. Entonces, ¿por qué somos así? Entonces, lo que te entra por ahí, y luego ya lo pruebas, pero primero que te llene el ojo y luego te llena el estómago. Bueno, que a mí me hace mucha gracia cuando la primera vez que os conocí, porque fíjate que tu marido es andaluz y tú eres vasca, y que se ha puesto muy de moda ahora esto con las películas de los ocho apellidos vascos y tal, se ha puesto muy de moda lo que es Andalucía con lo vasco, y fíjate, tú ya estabas de moda antes de que saliera la película, ¿no? Igual podemos decir que se ha basado en nosotros. Sí, yo creo que sí. Nosotros llevamos 15 años juntos, que vamos a hacer ahora, ya le llevamos algo de ventaja a los ocho apellidos vascos. Y mencionar esto también, bueno, he querido hacer hincapié, es porque claro, eso va a derivar también que no solamente la gastronomía, sino que tenéis pensado de dar también, bueno, comidas temáticas, ¿no? Con eventos. Cuéntame un poquito, sí. ¿Qué faceta es la que próximamente, cuando ya os asentéis en todo lo que los platos y todo, qué pensamiento tenéis para este restaurante? Bueno, lo tenemos un poco, estamos maquinando, como suele decir, estamos ahí en la fábrica, ¿no? Pero bueno, sí que hemos hecho cositas de fusión. Lo mismo un día pues hacemos algo de vinos con música. A nosotros nos gusta mucho el flamenco y pues hemos hecho maridando con flamenco cuando vivíamos en el norte. Pues era fusionar platos con un palo flamenco y con un vino de la zona, ¿no?
Entonces, pues cosas de esas, ¿no? También haremos catas de vinos, más en plan didáctico, en las que las bodegas de la zona puedan venir a exponer sus vinos, que yo creo que hay que, en la tierra donde se esté, hay que potenciar el producto local, y aquí hay una zona de vinos muy buena, tanto de Ronda, de Málaga y del resto de Andalucía. Nosotros somos unos enamorados de los vinos y entonces lo potenciamos totalmente. Y bueno, pues luego también para el postre nos gustaría hacer algo de postres con gin tonics. Ah, bueno, no me lo cuenta, porque acaba de traer tu marido una tortilla que yo pensaba que se iba a sentar a explicarme cómo era la tortilla, pero dice que no, que es secreto del autor y que no revela el secreto. Pero bueno, dime tú algo, Carmela, que no nos escucha. ¿Qué tortilla? Que me decía que era una de las especialidades también vuestras, ¿no? A ver, muchas veces te sorprende que los platos más tradicionales sigan siendo los que más dan fuerte, ¿no? Como los que más pegada dan, ¿no? Y bueno, la tortilla de patata está gustando, ya ves que es un pincho, pero un pincho del norte. Ando estoy en caler diente, Carmelo. Bueno, que te he dejado interrumpir un poquito con los gin tonic. Bueno, eso de los gin tonic, que sí que es verdad que gusta mucho, porque además es muy digestivo. Yo soy también que me gusta a mí tomarme después, así que está uno pesado, un gin tonic, parece que como que te arregla el cuerpo, ¿no? Y vais a tener también con lo que es costelería. Sí, nos gustaría cuidar mucho la comida es un círculo, desde que te sientas hasta que te vas. Entonces, todo tiene que formar parte de ese círculo. Por lo tanto, el aperitivo, el primer plato, el segundo, el postre y al final el remate, que es el digestivo, tiene que estar bien, bien puesto. Por lo tanto, hay que cuidarlo y para eso haremos cositas de en el que la gente lo aprecie y le guste y que vengan. Pero sobre todo vamos a hacer cosas muchas con musiquita. Así. Pues espero que nos avise y tengamos a todos nuestros telespectadores informados, porque bueno, sí que vamos a recordar la dirección y también si tenéis una página web donde seguir los eventos que vayáis a hacer o está en construcción, no lo sé. A ver, bueno, estamos en Plaza González Badía, justo enfrente de los juzgados, y bueno, en la zona de Miraflores. Y sí que tenemos una página, de momento en Facebook, la página web no la tenemos en construcción, como tú bien dices. Y bueno, en el Facebook sí que estamos. Entonces ahí es donde colgamos todos los días lo que hacemos del día, los productos, hoy hemos comprado este vino. Y lo damos, y bueno, ahí estamos mostrando para que la gente de Marbella nos vaya conociendo y vaya viniendo por aquí a degustar nuestros platillos. Bueno, pues luego iremos a la cocina a entrevistar a Carlos, porque creo que está preparando un arroz para chuparse los dedos, ¿no, Carmen? Sí, sí, ahí es donde tiene que dar la talla. ¿Cómo está ese arroz? De momento nos quedamos aquí picoteando un poquito y dejamos al Che que haga su arrocito, ¿vale? Venga, pues vamos con esto, ya sabéis dónde estamos. Vamos a brindar, Carmen, porque realmente se está tan a gusto. Mucha suerte. Bueno. Bueno, por fin hemos conseguido que Carlos se sienta un poquitín con nosotros y haga los honores, porque no, hasta ahora, que desde que llegamos, no ha hecho nada más que agasajarnos con platos exquisitos, de todo, de su especialidad, de cosas que tienen en la carta. Y esto que estamos viendo, este gran plato, es también una de sus especialidades, que es los arroces que nos mencionaba su esposa Carmen. Carlos, qué buena pinta tiene esto, bueno. Muy buena. Qué buena pinta. Muy buena. Pues bueno, es un arroz que en mi repertorio hacía poco que no, bueno, mejor dicho, hacía mucho tiempo que no lo hacía, sobre todo con el tema de ibérico, y lo dedico ahora que estáis aquí vosotros, porque es una tierra que está muy aproximada al mundo del ibérico y el malbellir. De hecho, le gusta mucho el producto de este animal, ¿no? Entonces dedico este arroz con parte de producto de mi gente, de mi familia y tal, y he hecho pues un arroz con presa y con varios productos de ibérico. Fíjate,
Fíjate que antes, hablando con tu esposa encantadora, con Carmen, hablaba de los productos naturales de la época, y aquí vemos, pues damos fe de ello, que por ejemplo estamos en la época del espárrago y has utilizado también para la decoración y para el sabor y todo, pues esos espárragos que es de ahora, es justamente de la época. Sí, es un espárrago triguero. Bueno, el espárrago triguero quizás sea de, son de los espárragos que más dura el, en el tiempo de producción, ¿no? De, o de labranza, ¿no? Porque el espárrago triguero es más sufrido y suele haber más durante todo el año. Luego el tema mío de las verduras, como vengo de una tierra de verduras. Y aquí hay una tierra de verduras, entonces las verduras también las pongo más bien naturales para que haya ese contraste de lo fuerte del ibérico y el contraste este de la suavidad y del campo de la verdura fresca, ¿no? Pero bueno, esta es una de las especialidades en arroces, pero ¿que puedes hacer cuántas variedades de arroces? Bueno, yo en la carta tenemos un repertorio, bueno, yo creo que muy limitado. Tenemos 6 o 5 tipos de arroces o 7 tipos de arroces, pero claro, el cliente ya me está conociendo y entonces del producto que tengo habitualmente de mercado, que trabajo mucho con productos de mercado, pues bueno, de ahí confecciono pues una cantidad de arroces, que el arroz es muy, 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 muy rico en creatividad, en combinar con productos, es muy, muy. Tiene muchas posibilidades. Sí, es un cereal muy, muy, muy. Sí, tiene muchas posibilidades. Bueno, fíjate, Carlos, que hemos visto, ya que como seguimos la gastronomía de este lugar tan bonito, pues seguimos también lo que hacéis también un poco, ¿no? Y bueno, tú eres muy de flamenquito y muy de la tierra, sí, también me lo enseñó la Carmen, sí. Y tienes unos grandes amigos también en el mundo de la música, grandes conocidos también. Sí, me siento, la verdad que me siento muy con un privilegio muy grande de compartir amistad con grandes músicos. Puedo poner al maestro Pepe Avizuela o la familia Avizuela, luego con Tomate, Tomatito, Merced, bueno, Lola, que en gloria esté, era muy amiga de mi gente, de mi madre sobre todo, y bueno, y la verdad que tanto en el mundo del flamenco como en el mundo del toro, todo lo que sea arte, creo que yo y con Carmele somos apostamos por ese mundo. Igual, pues, ya le habéis dicho que tenéis este nuevo negocio, me imagino que algún día vendrán a veros, ¿no? Sí, pues ahora tengo a primero de mes vendrá el maestro Pepe a descansar un poco ahora de la gira que tiene tan fuerte y bueno, y él es uno de los amigos. De los tantos que tengo, pues le gusta venir a casa y sobre todo como grandes grumés que son, porque les encanta comer, pues siempre quieren que estar en mis manos y comer de lo que día a día hacemos. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a probar este arrocito antes de que se enfríe, porque tiene que estar exquisito por la pinta que tiene, así que vamos a disfrutarlo y ya sabéis que tenéis este bonito restaurante con buena gastronomía y decirle a todo el mundo pues que lo visiten cuando quiera, que tenéis una carta muy amplia y unos precios muy buenos. Pues sí, la verdad que sí, y bueno, y cambiamos el tema de tapa y tal con frecuencia para que haya una variedad y tal. Lo que sí me vais a permitir, os voy a servir yo el arroz. Por supuesto, tiene que hacer.